Well, finish writing the letters, yes. Okay, now we continue with part number two. Here, this is not a pair work. El trabajo de a dos lo van a hacer más adelante, cuando estemos trabajando más adelante. Yo les voy a indicar en qué momento van a llamar a sus compañeros para que hagan el trabajo in pairs, okay? Aquí no, this is single work, no. alone. You have a question. Which activities above, above significa de las de arriba, did you do in the past? ¿Alguna de estas hicieron en el pasado ustedes? So you are going to tell me. For example, camping. Yo sí he ido de, uh, a acampar. Entonces digo, I went camping. Eh, hace dos años era, creo, ¿no? sí, dos años, so, digo, two years ago, years ago, bueno, a ustedes la letra les va a salir mucho más bonita que la mía cuando escriban aquí, I went camping two, dice, es número dos, two years ago, so, you are going to write minimum three sentences, Parte de esta dos oraciones más ahora no se copien mi ejemplo háganlo de acuerdo a ustedes I went camping in Mexico no sé. ustedes colocan o oh, I went sightseeing in in Rome I went sightseeing in I don't know in Lima so, you write your three sentences According to you, what did you do in the past? Using these expressions, use this vocabulary, okay? And when you finish, cuando terminen, you're going to take a picture, van bueno, a tomar una foto, to this page, a esta página. Por qué? Porque luego ustedes van a enviar esta foto al grupo de WhatsApp, okay? Send the picture to the WhatsApp group because I want to check this. Yo quiero revisar esto y sus tres oraciones, okay? So, send your picture, take a picture, and send this picture to the WhatsApp group. Okay? So, write your sentences and send your picture.